En la W, al oído, con Catalina Suárez. Pues para disfrutar, saludar a esta hora a Catalina. ¿Quién está al oído hoy? Buenos días, Juan Pablo, y pues martes de sorpresa política, y hoy le decimos al pacto histórico, señores y señoras, ¿qué es lo que está pasando? Arranquemos. Mire, hay una polémica por una propuesta de Gustavo Petro, el candidato presidencial propuso una nueva materia para el último año de colegio si llega a ser elegido presidente. Esta asignatura sería el desarrollo de programación para computadores. Les voy a decir literalmente lo que anunció en su cuenta de Twitter, abro comillas. Propongo poner como materia de pensum en los dos últimos años de la secundaria el desarrollo de programación para computadores. Tendríamos 500.000 desarrolladores de programación al final de cada año. Si 100.000 continúan la carrera, Colombia sería potencial mundial de software. Esto fue lo que escribió Gustavo Petro. Hasta ahí todo muy normal, dirán ustedes. Lo que sucede es que esto fue una copia, así tal cual como lo estoy diciendo, una copia de una propuesta que ya había sacado el expresidente Álvaro Uribe. Escuchen ustedes mismos lo que dijo el exmandatario el 20 de julio desde el 2020, día en el que radicó la propuesta. Escuchemos. Para poder graduarse como bachiller, tenga que haber aprobado materias de introducción al lenguaje, a la programación de computadoras. Eso le puede permitir a ese joven defenderse en cualquier parte del mundo. Los comentarios en redes, por supuesto que no se hicieron esperar. Y del Centro Democrático, desde la cuenta oficial, expresaron, abro comillas, ya está democratizando hasta las ideas. ¿Qué pasó ahí, candidato Gustavo Petro? Ojalá hoy en sus redes reconozca que la propuesta del exmandatario le gusta para ayudarla a ser realidad si llegase a ganar. Soy Catalina Suárez, a su oído.